Ustedes quieren saber la historia de Charles Darwin, su opinión, sus teorías sobre el mundo en base a Galápagos, pues este es el lugar correcto para saber. Fíjense, él es Charles Darwin. Aquí también lo tenemos. Aquí está toda la historia. Aquí sí podemos hacerlo caminando tranquilamente. Desde el hotel donde ustedes están, que no es tan lejos, el pueblo está todo cerca. Vamos a venir caminando hasta acá. Podemos ver el centro de interpretación. Podemos tener la playa, que es Punta Carola, y les voy a mostrar un sendero, que es Playa Vaquerizo, un mirador de todo el mar y el Cerro de las Tijeretas. Venimos por acá y nos vamos hacia acá. Llegamos, Centro de Interpretación Ambiental Gianni Arismendi, para acá. Miren cuánta cantidad de dunas y de diferentes formas, como arbolito en largo. Y para acá hay otro museo. A ver, llegamos al otro lugar. Miren, aquí habla sobre la historia de la primera conquista en Galápagos. Vientos y mar determinan la vida en Galápagos. Y todas las especies de animales, gaviotas. Miren las tortugas, las iguanas, las lagartijas. Y los de mar son los cangrejos, también hay iguanas marinas, tortugas, tiburones, pingüinos, garzas y los lobos marinos. Vamos a tener que pasar por el museo para ir a las tijeretas. Y miren cuánta gente extranjera hay aquí. Miren cuánta cantidad de gente conociendo la historia de Galápagos. Hola. Miren qué bonito aquí. En esta parte del museo ustedes pueden dejar impregnados sus nombres. ¿Cuánta cantidad de nombres hay aquí? Glar, bueno, aquí dice Sábada, Trinidad, Cristian. Bueno, aquí vamos a poner el nuestro. Miren. Qué bonito. Escribir nuestros nombres. En este espacio hermoso para escribir hay este baúl y dentro ustedes pueden dejar cartitas de lo que quisieran decir de Galápagos. Hay que dejar nuestra cartita. Vamos a ponerla. Voy a escribir mi cartita para Galápagos. Y la vamos a dejar en el baúl. Está listo, está aquí. No les puedo dejar leer ni ver porque es personal. La vamos a dejar aquí. Miren esta frase importante. Hasta ahora, el futuro de los humanos dependía de las islas. Y ahora el futuro de las islas pertenece a los humanos. Hay que cuidar las islas, nosotros. Bien, aquí en el museo han hecho un muro muy parecido al muro de las lágrimas. Muy parecido al muro de las lágrimas en Isabela, donde muchísimas personas perdieron la vida al construir el muro. Así que esta es una forma de un barco español que se llevaba las tortugas a Europa y se las llevaba así, miren. Así, maltratadas y todo. Maltratadas. Yo no me siento. En medio de cosas, ¿no? Dice que aquí en Galápagos, en Isabela, traían a los presos, pero a las personas con problemas legales para encarcelarlos acá. A los policías también. Y se volvió, de cierta forma, la isla muy peligrosa.
quieren saber cuáles son los problemas que tienen las Islas Galápagos, les voy a decir porque están justo aquí. San Cristóbal tiene parte alta, pero no llega suficientemente eficientemente a la población el agua. Santa Cruz, mala calidad de aguas subterráneas costeras por contaminaciones, falta de suministros. Isabela, sufre problemas de contaminación de las fuentes costeras y falta de agua en la parte alta. Y la isla Floriana padece un agotamiento de las vertientes y la falta total de agua para la población. Quien quiera ayudar, ya saben. Miren qué bonito. En esta pared han impregnado las fotos de muchas personas y la frase de cada uno de ellos. Ahí está una niña que dice, voy a la playa a nadar con boya y he visto una tortuga. ¡Qué bonito! Dice, Galápagos es uno solo, como Galápagos no hay más. Nosotros lo tenemos que cuidar, somos los guardianes de Galápagos. Hay que cuidar todo es nuestra responsabilidad. Este es mi lugar único, una piedra preciosa, un diamante en bruto. Carlos Ríos, Adriana Cabezas, Jorge Aguirre, Santa Cruz, Verónica Mora, Floriana. Son personas de las diferentes islas de Galápagos. Miren, la isla más grande es Isabela. Aquí no hay mucha población, pero hay muchísimas especies de animales y es la más grande. Esta es Santa Cruz, es la más pequeña, es una de las más pequeñas, pero es una de las que más cosas turísticas tiene. Esta es donde estamos, que es San Cristóbal, es grande también y está muy habitada de muchas personas. ¿Ustedes quieren saber la historia de Charles Darwin, su opinión, sus teorías sobre el mundo en base a Galápagos? Pues este es el lugar correcto para saber. Fíjense, él es Charles Darwin. Aquí también lo tenemos. Aquí está toda la historia. Miren qué bonito, aquí ya saliendo del museo en plena vía, está Playa Man. ¿Se fijan? Hay muchísimos globos marinos y se puede hacer snorkel. Y es muy tranquilita la playa.